¿Qué tal, amigos de Morelos 360 y del Regional del Sur? Estamos en una emisión más de este gran programa en pro de la lucha libre de Morelos. Pues hoy tenemos un gran invitado y una dinámica que pues no es muy grata para nosotros, pero es lo que ustedes piden. Ustedes piden que nos maltraten. Pues vamos para allá. Vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Mike Pacheco. ¿Cómo estás, Mike? Bien, Jordi, bienvenido a toda la gente. Qué bueno que todavía no empezamos con la dinámica, güey. Hasta me puse nervioso. Pero hay que poner el ejemplo sí, de cuál es la dinámica. La verdad es que lo hice a propósito. Bienvenido a toda la gente que nos acompaña en una visión más. Recuerden el espacio de las cositas de la lucha libre, como dice Jordi. A todos los luchadores y demás compañeros, porque somos todos compañeros. Lucha por la vida. Luchadores por la vida. Que gusten venir al programa. Ya saben, mándenos un mensaje. Quienes ya vinieron, se vale volver a repetir. Ya saben que por aquí tenemos también a varios personajes que ya tienen hasta secciones aquí en el programa. Así que mándenos mensajes a las diferentes plataformas, tanto de Morelos 360 como del Regional. Y agendamos la visita. Claro que sí, pues ya saben, aunque ya hayan venido veces anteriores, pueden dobletear. Eso es legal todavía. Pues vamos a dejar en claro antes de que nada la dinámica. No sé si ustedes se han dado cuenta que no lo dejamos ver mucho, claro que no hemos dejado ver que nos trabamos o que hay errores en nuestro maldita dislexia. Exacto. Pero pues vamos a quien se equivoque, un error como el que cometió Michael, como el que he cometido yo, demasiados acaso. Dale el ejemplo. Ok. Esto nos va a pasar. Va a ser. ¡Ay! ¡Eso! ¡Ah, es un chaclazo! Cuando haya. Cuando acerco es un chaclazo. Pero más cuando tienes la camisa bien gruesa, bro. Uy. El otro te la quitas, por favor. Ah, sí, pero bueno, vamos a empezar con esta entrevista y a presentar este gran invitado de hoy. Él es el rey de la chancla, como ya lo vieron. ¡Voltaje! ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué onda? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bienvenido, amigo. Bienvenido. Gracias. Perfectamente, pues dime. Vamos a comenzar con esta entrevista y lo primero que nos concierne, lo primero que queremos saber, ¿dónde empieza Voltaje? ¿Cuáles fueron sus inicios y cuándo pisa un ring profesionalmente? Bueno, antes que nada, buenas tardes a todo el público, muchas gracias por la invitación. Pues ahora sí que Voltaje inició en Arena Isabel, debutando en el 2001. Y pues mis grandes profesores fueron Chamaco Balagués, Taitiano, Eufrogo Silva, Platita. Fueron grandes maestros que estuvieron apoyándome mucho. Exactamente, y así es. ¿Desde cuándo se te llegó a la idea este chaclazo? ¿Cuándo se te vino la idea esta noción de que quieres ser luchador? ¿Te apoyaron tus familiares? ¿Qué pasó? No, pues mi familia, pues ahora sí que no tengo familia luchística. Empecé buscando trabajo, empecé a trabajar en Arena Isabel, ahora sí que vendiendo tortas, vendiendo refrescos. Me dio trabajo la que en paz descanse, se llamaba Doña Mari, la que vendía las tortas, por cierto, muy deliciosas. Y pues ella me dio la oportunidad de vender tortas. Ya después, poco a poco, fui buscando cómo entrenar. Ya conocí a Platita y él me dijo que qué es lo que se necesitaba pues para entrenar ahí a Darín Isabel. Exactamente, pues así como quien dice, apegado al deporte, pero de cualquier forma, ¿no? Como sí. Dices, vendían tortas fuera de las arenas. Exactamente. Pues como aficionado, fue como te has metido involucrando, pues hoy lo estás cumpliendo, hoy eres un luchador profesional. Sí, pues gracias a Dios, sí, mucha gente me ha aceptado tal como soy. Pues también gracias a las empresas que he estado, Alianza Nacional de Lucha Libre, he estado con Pilla, he estado Lucha Manía también. O sea, todas las empresas de aquí, mil respetos, porque cada quien tiene su, ahora sí que su base de luchadores que de verdad he admirado ya, que también a la vez siento que me han superado, pero ahora sí que ya me ha gustado mucho este ambiente. Sí, que... Ahí está. Por ejemplo. Uy, todos bueno, fue el efecto del chaclazo. No, mejor la guardo, ¿Qué tan difícil fue en esa época, a lo que iba, el debutar, ¿no? Porque ahora vemos como que hay mucha variedad ya, hay muchas empresas, hay muchas escuelas, pero en ese tiempo estamos hablando de hace más de 17 años, 18 años.
¿Cómo era? ¿Cómo, qué tan difícil era debutar o llegar a siquiera entrenar? Deja de debutar, si quieres. La verdad era antes muy difícil porque yo la verdad reprobé el examen. Reprobé el examen del FIBI, por así bien burrito. Estuve ahí en la Arena Isabel 4 años entrenando porque te digo, reprobé. Uh-huh. Y ya, pues yo ya estaba bien desesperado, ¿no? Digo, no, pues ya no voy a ir a entrenar ya. Pero pues me motivaron el profesor Alfredo Silva, chamaco Balagués, el taitiano también, buen profesor. Uh-huh. Platita también era el que me daba mis cocos, me decía, no, tienes que echarle ganas. Y como fue, pues seguí hasta que por fin logré debutar. No, merezco un chanclazo, porque eso no, yo no se lo doy tú, me tengo no. miedo, no sé si dárselo. No, la verdad, debuté en la Arena Isabel y fue Platita, mi padrino. Platita fue mi padrino y pues gracias a Dios, hasta la fecha lo respeto, le mando un fuerte abrazo. Sé que estuvo un poco delicado, pero sabe que aquí estamos. Y sí, la verdad, se me abrieron las puertas y gracias a Dios ahorita ya 18 años de experiencia ya. Y todavía me falta porque no te creas que me siento, uff. Sí, de hecho, allá iba, por ejemplo, o sea, ya 18 años de carrera, ¿cómo? Es una profesión difícil, la verdad es que sí. es una profesión que se le debe de tener demasiado cariño, demasiado afecto a la profesión. Pero sobre todo, pues es una profesión física, eso es un trabajo físico que te va mermando y va desgastando, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo mantenerte activo tanto tiempo? ¿Era chanclazo? Sí, como ¿cómo? ¿Cómo? Ah, ok. Vamos a pasar chanclazo. Sí, ¿cómo mantenerte activo durante tanto tiempo? Sobre todo, pues estás expuesto a lesiones, ¿no? Que exactamente. Me han pasado lesiones y sinceramente no son tan fuertes. Pero diario meterle duro al gimnasio. Hay a veces que sí da un poco de flojera, pero ahora sí que pues, la gente ya más que nada se fija en el físico. Uh-huh. Sí, porque ya la verdad sube mucho luchador, pero ya sube con demasiado peso y pues, la verdad yo sé que se ven un poquito más, ¿no? Uh-huh. Porque la gente ya busca otro nivel de luchadores. Otra imagen, una imagen diferente. Exactamente. Como bien lo dicen, para ser luchador hay que parecerlo, ¿no? Hay que parecerlo, exactamente. Pues tú ya estuviste por estos dos lados, sí. El lado del que debuta, que el que hace el examen, el estudiante, que quiere ya ser profesional, y pues también, como nos lo comentabas, también tuviste la oportunidad de debutar a distintos luchadores. Sí, claro que sí, debuté como a dos, pues no recuerdo bien los nombres, porque ya tiene rato. Pero sí, digo, lo que más me ha gustado de ahí, le doy las gracias al señor Ramón Cue y Eduardo Cue, porque me abrieron las puertas ellos. Uh-huh. Y lo que más me gustó de la Arena Isabel también fue de que debuté los jueves en una entrada llenísima, cuando venía Místico contra el Perro Aguayo. Se llenaba, quedaba gente afuera. Eran buenas luchas. Yo estaba pues, nervioso, ¿no? Sí. Subí de pareja con Comodín, también le mando un fuerte abrazo a Comodín. Y sí, me tocó con los hermanos Sirio en la Arena Isabel y pues, la verdad, nervioso y... Sí, con un lleno, sí, lleno impone, total, ¿no? La gente. Sí, y la verdad, pues, hice lo que pude y pues, la gente salió contenta. Sí, que es un poco de cómo manejar ese nervio que siempre les preguntamos, cómo el nervio siempre estará antes de subir, me imagino, siempre tienes esa cosquillita de, obviamente, como lo comentamos, de que saben cómo suben, pero no saben cómo van a bajar, entonces, pues ese nervio de que todo salga bien, que no haya lastimados, tanto, en este caso, tú o un compañero y demás, ¿no? Pues son compañeros de profesión. Ajá. Pero ese nervio, cómo manejarlo siempre previo a una lucha, porque seguramente existe. Más que nada que cuando empiezas a debutar, ahora sí que vienen los nervios encima. Uh-huh. Ya como ahorita ya 19 años ya veo lleno y ya no es como antes, ¿no? Sí, claro. Digo, no, pues ya superé eso. Uh-huh. Ya logré estar en estos grandes llenos. Uh-huh. Pues a echarle ganas. Sí, digo, me ha ido muy bien. Y también más que nada agradecerle también a la empresa Pilla, ¿no? Porque sinceramente
también ellos me abrieron las puertas y más que nada el señor Alemán me puso de pareja con los Último Guerrero y Gran Guerrero, fui pareja con ellos, me puse también con Taurus, Halloween, o sea, Pilla me ha dado buenos programas, estoy muy agradecido con ellos. También la Alianza, estuve con ellos, logré estar en la tercia de los Hackmaníacos, logramos quitarle los campeonatos a ¿cómo se llaman? A la tercia donde está Siux. Ah, la Furia India. A la Furia India. También pues ahora sí que logramos tener un rato el campeonato de tercias. Uh-huh. Y apenas fuimos campeones, éramos campeones de la empresa de la coordinadora. Uh-huh. Y perdimos apenas también Abrázalo. Chulada. Mi hermana. Satkiel, mira, te llevo en mi corazón, papi. Saludos, Satkiel. Saludos, Satkiel. Amigo, ya se va la porque no vienes, no has venido. Bueno, casi no vienes. Ahora sí, déjame venir, papi. A ver cuando vienen también ya los dos. Cinco, ya que vengan los dos. Cinco, cabrón, y ya pino eso. Hay que emparejarse, ¿no? Sí, entonces, amigo, espérate que vengan otros dos más y ya vienen. No, pero si estuviera Lethal con él, puta. Hermano. No, un gran abrazo a mi tercio de Indomables, con pura fibra, que más que nada estoy contento, más que nada, porque Satkiel, pues ahora sí que fue a México, al fisiculturismo, y para mí fue una gran sorpresa porque es el primer luchador de Cuernavaca. Para mí, no sé cómo te podré decir, pero uno de los primeros que gana en fisiculturismo. Exacto. A lo mejor antes no lo hacían, pero la verdad, ahorita ya para mí hizo una pequeña historia, te podré decir, porque representa a Cuernavaca y más de no sé cuántos luchadores, unos 40 creo. Sí, fue 40 y quedar en segundo lugar. Sí, digno representante, ¿no? Del estado de Morelos. Pues eso claro. Implica mucho el trabajo, el esfuerzo que tienes que echarle para que logres lo que él logró. Por eso mismo se cotizó y ya no ha venido. Pues, ya fui al amigo, me traje mi trofeo, ya no voy a hacer un programa molero. Ya que para que venga a presumir el trofeo. Exactamente. No lo quiso traer. Pero bueno. Ya, yo te llevo aquí en mi corazón, papi. Como el América. Sí, pero me da gusto saber que todos mis compañeros de Cuernavaca, en general, les esté yendo bien. Ya vieron otra plaza ahí en Temisco, creo Luchamanía, pues también les deseo mucha suerte. Y ya saben que voltaje que hay para el rato. Sí, echándole ganas en todo. Y pues ahorita darle duro al gimnasio, ahorita creo no tengo eventos hasta el 22 de diciembre con la coordinadora ya en Cuautla. Es tipo juguetrón, creo la entrada va a ser un juguete y vamos a van a ir los Indomables. Perfecto. Presentando Cuernavaca. Para que ir a verlos, ¿no? Como, sí, claro que como sí. Como van el todo por el todo y eso habla muy bien de ti que no te has subido pues ahora sí que a tu macho para y a pesar de que ya compartiste esquina y luchaste en contra de figuras conocidas nacionalmente. Pues sigues apoyándolos, eres un digno ejemplo de que apoyas al que va empezando, lo complementas o se complementan entre compañeros y no así que no por decirlo, no pues yo ya estuve acá, ya soy otro nivel, pues ahí se quedan ustedes, pues son no, fíjate, yo no soy así, yo la verdad yo empecé desde las primeras hasta la estrella y si me ponen en segundas, primeras. O sea, no pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Porque todos somos luchadores. Claro. Y la gente sabe reconocer, este chavo estaba en la estrella, ahorita está en la segunda otra vez, ¿pero por qué? Pero lo mismo, ¿no? Quieres entrar de nuevo a luchar y vas llegando a una empresa nueva o regresas a la empresa donde estuviste y sabes que aún empiezas desde abajo. Uh-huh. Digo, a mí no me asusta, ¿sí? Porque digo, ya 19 años de experiencia. Y ya, la verdad, así empezamos todos. Sí, y es demostrar, ¿no? Como dices, creo que es una gran muestra de humildad, sobre todo. De hecho, si sabes que uno quiere al deporte, pues si me toca abrir el cartel o cerrar el cartel, no importa. Para mí es el hecho de dar el 100% en una función y agradarle al público, ¿no? Que es como el objetivo de todos en un cartel. Sí, exactamente, como tú mismo le estás diciendo, ¿no? La gente ya sabe buscar a su favorito luchador. Uh-huh. Y pues
ahora sí que uno va empezando poco a poco. Sí, claro. Sí, hay a veces que ya desde el que iba en la primera ya a veces está en estrella, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Pero ahorita, la verdad, sí hace falta un poco de la lucha libre, que ahorita chavos que van empezando, ya lo suben, ahora sí que hasta la estrella, pero sí es falta. Y ahí no lo niego, también a mí me hace falta, o sea, para mí yo todavía soy nuevo, sí, pero mientras uno sabe agarrar su ritmo de luchar, yo tengo mi ritmo de luchar, sinceramente saco la chancla y la gente se prende, ¿no? Exacto, sí, la gente se prende y yo de cuenta, yo por más de que luego la tengo ahí en mi mochila, y luego me dicen, mis como saca la chancla, digo, no, voy a, ya quiero guardarla, no, pero cuando empieza la gente... La chancla. Y luego no la llevaba. Ajá. Pues luego las señoras agarraban. Te presto mi zapato, pero pégale. No, ¿cómo crees? Sí, que ya es tu sello característico. Ya, ¿no? Es parte de tu espectáculo, por así decirlo. Sí. Es icónico, por así decirlo, ¿no? Exacto. Exactamente. ¿Y de dónde salió esa idea? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo surgió para empezar a hacerlo ya? Aparte de tu mamá, pues. ¿No? Aparte. Sí, a lo mejor. Sí, porque puede ser que a lo mejor sea un recuerdo y. Esa chancla la agarré en... Me tocó en Iguala, en el palenque creo en Iguala. Ajá. Y estaba luchando con un tal luchador Espectro, pues no sé si es el original. Uh-huh. Y había poca gente. Sí, ha habido muchos Espectros. Uno de tantos. Yo, gracias a Dios, mi nombre siempre ha sido Voltaje. Uh-huh. Nunca me he puesto doble nombre ni nada. Yo, así como yo respeto a la gente, mi nombre de guerra Voltaje. Uh-huh. Más que ahorita ya me hicieron el rey de la chancla, pero así, ¿no? Exactamente, pero la verdad, creo un día en ese evento fue Luchamanía, estaba con la empresa de Luchamanía y fui a luchar allá y y vi que la gente estaba bien apagada, pero apagadísima. Ya se me ocurrió quitarle la chancla al tal Espectro. Ajá. Y que le doy en la espalda, pues la gente se empezó a reír y empezó a pedir otra. Pues ahí fue cuando empecé a agarrar lo de la chancla. Y otra, y ya. Y otra, y otra, y hasta que... Hasta la fecha sigo trayendo la chancla. Pues se quedó hasta ahí, pues fecha. Ya lo que pide la gente, y como un rudo como tal. Sí. Puede que te aplaudan, puede que te abucheen, pero es lo que es un rudo, ¿no? Para mí, pues el rudo es el que prende más, más la adrenalina de la gente. Ya sea que te insulten, que te pidan otro sillazo, otra chancla. No, hay una viejita que... De la 3 de mayo que ve la chancla. Y ya cuando hace cuenta suelto el chanclazo, vuela, la chancla y yo volando, ¿qué onda? Y o sea, se me olvida. Ajá. Pero ya cuando veo me dice un niño, oye, esa señora tiene la chancla. Y yo, órale. Y yo, deme mi chancla. Y dice, no, te la voy a dar. Tengo que poner así, órale, pues. Ya que hasta que me da el chanclazo. Te la cambia por un chanclazo. Me la cambia por un chanclazo y pues, órale, ni modo. Pero sí, o sea, me han regalado pares de chanclas, ahí tengo. Ahí tengo varias, si me las quitan, ahí tengo otra. Sí, pero sí, pero es padre este ambiente de la lucha libre. Sí, que es el sello característico, ¿no? Como dice Jordi, creo que se le da mucho más al rudo, como meterse con la gente, como el sacarle, porque también mucha gente va, o vamos también como aficionados, a desestresarnos, ¿no? A gritar, sí. A mentársela al luchador y que te la miente, o simplemente gritar, ¿no? Entonces el lindo luchador hace que eso pase y eso los va alimentando en una función, ¿no? Sí, exactamente. Esa respuesta del público. Sí, claro, y es que también ahí depende cómo hablen también los luchadores, porque hay a veces que hay luchadores que hablan pesadito y pues la gente se queda así. Órale. Sí, yo soy de vieja verdulera, lo clásico, ¿no? Ajá, vieja borracha, todo eso. Vieja borracha, váyase a hacer el quehacer, modonga, o sea, son típicos que me gustó. Ajá. Y, sí, yo soy un luchador, pero soy un luchador de un poco de despapalloso. Uh-huh. Me gusta mucho mi trabajo de luchador profesional. Aparte entrarle un poco al despapalle. Como un complemento, ¿no? Ajá, porque la gente ya sabe cómo trabajo, que me pongo a bailar y eso, pero un poquito, ¿no? Ajá. Pues la gente le gusta lo que hago y pues ahí sigo gastando. Sí, pues es lo que piden, o sea, es lo que, como hemos dicho aquí, la lucha libre ha evolucionado mucho. O sea, ya piden algo más, algo que tenga pues más sabor a lucha, ya, o sea, te pones a... Con lo clásico, ¿no? Que es el ras de lona, sí. Llave contra llave, y te empiezan a abuchar o decir que otra, pero otra lucha. Eso pues, ya el público es más exigente, ya quieren ver los bailes, más
interacción del rudo con la gente, del técnico con la gente. Sí, es que digo, ahorita, la neta, ahorita está padre la lucha libre, pero ya hay mucho volador, o sea. Ah, bueno. Muchos voladores que llegando quieren entrar a volar, a topar, y pues como que ya la gente busca, pero es que un llaveo, ¿no? Ajá. Contra llaveo, un poquito de lucha olímpica. Sí, castigo, que son las bases, ajá, son las bases. Pero ajá, ya todos quieren entrar como. Sí, sí, sí. Sí, es. Ay, es como se lastiman, ¿no? Exactamente. Sí, es que. Entonces, hay que recordar que esa es la base de la lucha libre, ¿no? Obviamente, como dice Jordi, evolucionó y se está viviendo otro tipo de shows, de espectáculos, en donde luego llegan y vuelan, pero pues no hay que olvidar las bases de la lucha libre, que es el llaveo, todo partió de ahí, todo empezó de ahí. Sí, pues también pues el que ha sufrido ahora sí accidentes fuertes es mi hermano Leta Black, que ya van dos veces, también a ver, sí, claro, que se quiebra su pie, y en las dos ocasiones me tocó estar en ese evento con él. Pues también que le caiga todo encima, ¿eh? Sí, y luego, un luchador muy bien bojito, ¿no? Y luego Cuautla también, no me acuerdo cómo se llamaba el luchador, se aventó un luchador pesadísimo. El tacle, ¿no? El tacle, mortal hacia atrás, pero que le cae. Le cayó de lleno, no sé. Pero yo tuve la culpa por no ponerme junto con él, no abrazarlo, pero gracias a Dios está bien, ya se recuperó y me da gusto que ya está otra vez arriba del cuadrilátero. Eso sí que son los riesgos que se tienen que correr, ¿no? Que sí, se corre por darle espectáculo a la gente, porque también aquí exhortamos a la gente que no se ponga a criticar en redes sociales. No, porque asista, también, chécate, porque en ese evento también 4 lesionados hubo. Estuvo Platita, se aventó un mortal hacia enfrente y cayó de cabeza. ¡Pum! Estuvo después el payaso tercero, Angélico tercero, un fuerte abrazo también, le mando un saludo. También se recibió a no me acuerdo qué luchador y estaba luchando, pero tenía quebrada la mano. Sí, tenía quebrada y así estaba luchando. Y yo, órale, y no le creíamos porque entre los vestidos se agarraba la mano. Ay, es que me duele. Y sí, tenía una bola, pero después dijeron que tenía mal, la tenía rota. Sí. Y luego fue mi hermano Letal, le cayó el tacle. Se hizo como acordeón, hermano. Yo me quedé por el hecho de la culpa, porque digo que fue la Rosa de Guadalupe, se fue con él. Tenía que caerle a alguien, ¿no? Y el aire pase a otro lado. Exactamente. Exacto, sí, son riesgos que se corren. Creo que Cintia Moreno también se lastimó. Ese día se lastimó. Y sí, pero ya la última ya estuvo mejor. Pues ya, pues gracias a Dios, todos estuvimos ya bien. Pero sí, ese evento estuvo bueno. O sea, que los que han dado todo, ya sean los Indomables juntos o por separado, dan un muy buen espectáculo. Sí. Y pues es algo que ya los define, ya los Indomables ya lo reconocen a ustedes. Ya no se van. ¿Quiénes son esos, no? Ya los tienen bien identificados. Sí, también ahorita Saquiel ha recibido muchas oportunidades. Que ya pues, apenas luchó en la empresa, ¿cómo se llama? Donde viene el Cero Miedo. Ah, el LSM. LSM, también a la empresa LSM, muchas gracias por la invitación. Que está de su empresa y ha tenido buenos programas y pues, le han dado oportunidades aquí y las ha sabido aprovechar. Exactamente, y más que nada también buen chavo, no, él no se le sube en tanto, ahora sí que los humos, él tiene los pies en la tierra todavía, es lo que me gusta de él. Perfecto. Igual no, de Leta, aunque sea el ángel, no vuela. No vuela, pero le falta poco nomás. Le falta para volar. Exactamente. Algo que agregar, Mike. Nada, ya sabes, de igual manera agradecerte la visita. Espero no sea la última vez. La primera vez que vienes, pero pues ya sabes que son las puertas de tu casa están abiertas aquí cuando gustes. ¿Ya me va a dar chance de venir este cabrón? Sí, sí, pues no ha venido, mira, no ha venido el ser que así que pues puedes estar viniendo. No, trabajar a su sección, ya lo tenemos ahí preparado y no ha venido. Sí, tenemos ya, así que. ¿Cómo te envidio? Sí, no, espero no sea la última vez y pues de igual manera si le agrega lo que le quieres decir a la gente, tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, estoy como Voltaje Indomable Wish en Facebook y ahora sí que muchas gracias a toda la gente que ha creído en mí, que sabe que debo, ahora sí que ustedes saben lo que verdaderamente les gusta el ambiente de nosotros los Indomables, también de mí, de que trato de dar lo mejor y más que nada darle muchas gracias a las empresas de Cuernavaca, Pilla,
Alianza, Luchamanía, la Fraternidad de Damián también, ya me tocó estar ahí con ellos, la de la coordinadora de Lucha Libre, ¿y cuál es la de la nueva? LSM. LSM, ya lo dije. Ajá. También, pues ahora sí que gracias por creer en mí, y pues aquí estamos, todos somos ahora sí que amigos, y ahora sí que lo que nos separa a nosotros son las empresas, ¿no? Porque cada quien hace su montoncito, pues ahora sí que es lo malo, ¿no? De que todos se van a un lado, después se enojan, se van a otro lado, regresan, aquí es lo que digo, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó con eso, no? Y sí, la verdad, pues, a todas las empresas, pues, les deseo mucha suerte y que se la pasen bien este año. Si estén donde estén, pues bueno, vámonos, ya se me atoró. ¿Quieren golpecito? Es que lo van a levantar. ¿Quieren golpecito a la espalda? Porque con la chancla. Las palabras, ahorita estoy llorando. Claro, pues vamos. Muchas gracias, Voltaje, por haber asistido. Aquí tuvimos al rey de la chancla, el famosísimo, ya nos dio prueba de lo que sienten sus oponentes. Y pues vámonos. Ya regresamos. Ya volvimos, se fue tantito la. Es que se fue el monitor, pero acá seguimos. Acá seguimos, exactamente. Es que pensó que había llegado Satiel. Sí. Pagaron la tele, ¿no? Por eso hasta se le fue el rayo. Sí. No, pero sí, les mando un fuerte abrazo a toda la gente, todos mis amigos. Y que se la pasen este año muy padre, ¿no? Que tengan un feliz Navidad y un año nuevo. Así es cierto, porque este es el último programa de este año que tenemos, Mike, también. Por eso me exacto, hay que por eso me invitaron. Sí, exacto, estamos, fíjate, dejamos lo mejor para el final. ¿Ya ves? Ah, gracias. Ahí está. Y otra vez no está la mendiga Nochebuena aquí, sí, que nos vamos a poner una aquí. O sea, no, acá. Aquí. Te digo. Acá. Como la pusimos en el otro programa. No, no puso el pinito, pero nomás tiene esa planta ya toda seca, que no, ni siquiera le echa una miada. Sí, deseamos ese toque femenino. El toque femenino de acá. No. Aparte de Mike. No. Pero bueno, vámonos, Jordi, porque nos ganó el tiempo ya. Ya, pues pasen una feliz Navidad, también feliz año nuevo a todos ustedes. Gracias por seguir este proyecto. Vamos a seguir en pie. Y pues gracias Mike, gracias Voltaje, gracias Dios, gracias a mi papá y a la chona. A la Vámonos, Morelos 360 y el Regional del Sur. Muchas gracias. Uy.